Porque les van a dar, les va a dar una idea de cómo se, cómo se mueven algunos dirigentes eh, fuera de España y cómo tienen las cosas muy claras. Vamos a ver. Vamos a ver el vídeo de Bolsonaro, el presidente de Brasil. ¿Por qué están botando algema un ciudadano que está trabajando o un que está en la plaza pública y la justicia no habla nada? ¡Ten que falar, por! Habla claro, desde luego. Eso sí. A mí me, me ha sorprendido un poco el vocabulario, pero me gusta que lo. Que lo... Políticos hablen claro, eh, que no Él, se escondan en palabras vacías. Él sus banderas las tiene claras. Sí, sí. Y está rodeado de países que han sufrido y sufren una dictadura terrible. Y Bolsonaro no quiere que su país acabe en una dictadura terrible. No quiere que acabe en manos de los, de los sucesores de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, que por cierto se han llevado hasta las, hasta los candelabros de Brasil. No quiere que acabe como Venezuela, donde la gente no tiene ni qué comer, ni medicamentos para curar a sus niños, donde la inflación supera el, el millón por ciento, donde el crimen es, no, es la mayor pandemia que tienen esos países. Ortega en Nicaragua, que en los últimos ocho meses mataba a más de 400 personas en las calles, en las manifestaciones, y no ha pasado nada. La ONU no ha abierto la boca, nadie ha dicho nada siguen los Castro mandando el, el que Castro que queda y sus castritos siguen mandando cuando han vaciado Cuba cuando la fortuna de Fidel es una de las mayores fortunas del mundo Difícil. Bolsonaro no quiere que le pase eso a Brasil no van a encontrar ni una sola buena palabra en la prensa occidental sobre Bolsonaro cuando ustedes busquen a un dirigente político y Orban Bolsonaro Trump y no encuentren ni una sola buena noticia en la prensa, piensen que lo están haciendo bien. Piensen que lo están haciendo bien. Porque la prensa occidental está entregada al orden mundial, está entregada a una gobernanza mundial, está entregada a lo políticamente correcto. Porque es la única manera que tienen de mantener la subvención.